estamos en un nuevo corte de En Carne Propia, la reforma laboral en cortes. Y yo pensaba que más que en carne propia, como lo hacemos en primera persona, pero también pensando lo social de esto de la reforma laboral, qué significa en nuestras vidas la reforma laboral, y veníamos de ayer mismo, mucha represión. En este corte, hoy vamos a hablar de la educación, qué implica la reforma laboral en la educación, y venimos de una fuerte represión porque quieren aprobar un presupuesto que implica más ajuste en educación, en salud. Y hoy estamos con Romina del Pla, que ella es una luchadora social, ella es una diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ella es docente, y bueno, y ver cómo estamos viviendo esto, y queremos analizar esto, qué pasa con la reforma laboral. Parece que ahora ya no se habla tanto de la reforma laboral, y a nivel legislativo, ¿cómo estamos en eso, no? Bueno, ustedes recuerdan que la reforma laboral fue introducida en el mes de diciembre, junto con la reforma previsional, con el paquetazo tributario, con un acuerdo con la CGT, que había acordado diversos puntos de esa reforma laboral. Y justamente, ¿qué ocurrió? Ocurrió que hubo una enorme movilización y rebelión popular contra este paquetazo, empezando por la reforma previsional. Y justamente lo que ocurrió el 14 y el 18 de diciembre, a pesar de la enorme represión y a pesar de que finalmente lograron imponer la reforma previsional, es que no le quedó al gobierno, que recordemos venía de ganar las elecciones de medio término con bastante holgura, no le quedó resto político. Empezó un camino descendente y en ese sentido no tuvo margen político para introducir en el debate legislativo la reforma laboral como un paquete. ¿Esto quiere decir que lo archivaron? No. Quiere decir que diversos aspectos de esta reforma han tratado de ir introduciéndolos en otras legislaciones o en los hechos. En ese punto, dos cosas. En primer lugar, uno de los aspectos de la reforma laboral tiene que ver con presentar un pretendido blanqueo de trabajadores negros precarizados, y para ese blanqueo una ofrenda a la patronal, lógicamente, de no cobrar aportes patronales a los salarios hasta 12.500 pesos. Esto, ¿cómo lo aprobaron? Lo aprobaron por la vía de la reforma tributaria. Y en el pacto fiscal aprobaron este concepto y ahora vuelven a ratificarlo con la adenda, que es un complemento del pacto fiscal, que se aprobó ayer y que ha sido firmado por 18 gobernadores. En realidad, me rectifico, ha sido firmado el pacto fiscal ahora por todos los gobernadores, porque el único que no lo había firmado, que era Rodríguez A, ahora acordó los términos, y los cuatro diputados se sentaron ayer a dar quórum y a votar el paquetazo del ajuste. Entonces, este mecanismo de sostener privilegios, digamos que, por ejemplo, no hacer los aportes patronales, seguir vaciando el sistema previsional, el ANSES, porque esos aportes patronales que no se colocan, luego, de todas maneras, se reconoce el periodo de aporte jubilatorio. Entonces, ¿quién lo paga? Y lo paga el Estado, lo pagamos todos. Entonces, es un nuevo subsidio a las patronales. Eso es una de las vías por las cuales ha ingresado la reforma laboral. El otro tema tiene que ver, en los hechos, con el despido de trabajadores precarizados en el Estado. Esto que en el ámbito privado es una regla habitual, que ahora se ha recontra profundizado con la recesión que estamos viviendo, ya estamos en una desocupación, por ejemplo, en el conurbano del 12,5%, se ha llevado al Estado. El Estado, vemos distintas áreas, INTI, posadas, por mencionar algunos, SENASA, agroindustria, agricultura familiar, son todas áreas donde han cortado, han despedido masivamente, empezando siempre, obviamente, por la planta de los contratados, por trabajadores que en algunos casos tenían 20 años, 17, 23, el caso de posadas, de otros organismos, y que justamente han recortado una planta que ha herido de muerte programas enteros, departamentos y funciones integrales. Por supuesto, esto profundiza el vaciamiento de salud, de programas sociales, etcétera, pero también
vos fijate que esta línea, esta vía libre para despedir, está introducida en el presupuesto actual, donde de Claro. pronto disminuyen, por ejemplo, en algunos organismos del Estado. Recuerdo patente el caso del INTA, 900 personas menos de la planta del año pasado, de este año al año que viene. Entonces, ¿dónde está? Y bueno, quiere decir que ya han agotado inclusive la plantilla de trabajadores precarios. Van a la vía libre también del despido de trabajadores de planta. Entonces, el hecho de que haya salido del aspecto mediático no quiere decir que haya salido del reclamo patronal. De hecho, en el último Claro. coloquio de IDEA que se hizo en Mar del Plata, han vuelto las patronales a este reclamo y la respuesta de los funcionarios del gobierno e inclusive los comentarios de los periodistas completamente funcionales han sido que no hay un cuadro político para introducir esto, porque no se le escapa al gobierno que no tiene margen, porque pensaron originariamente que acordando con la CGT podían avanzar, bueno, se demostró que aún tampoco con la venia de la burocracia sindical alcanza para avanzar sobre derechos históricos. Entonces, están buscando mecanismos. Un mecanismo muy brutal es el que tiene que ver con la juventud. Entonces, vos decías lo de la relación con la educación, y entonces yo aprovecho e introduzco un elemento. ¿Cuál es la orientación general del gobierno? Que tiene que ver con una orientación más general del capitalismo a nivel El capitalismo, internacional. Es la ¿cuál? idea de ir eliminando el concepto del trabajo en relación de dependencia. Las patronales se quieren liberar del tema de hacerse responsables de sus Trabajadores. trabajadores, de sus empleados. Quieren disimular incluso más aún la relación de explotación. Entonces, ¿cuál es el argumento de la era actual? Bueno, es la idea del emprendedor. Entonces Exactamente. es un proveedor, ya no es un empleado, es un proveedor de servicios, es el que vende una idea, en criollo, un tercerizado, ¿se entiende? Nada Exactamente. más que imbuido del packaging, ¿no? Del Exactamente. emprendedurismo, de la iniciativa individual, y entonces si vos sos tu propio patrón, por lo tanto, sos libre de recontra explotarte cuando estás enfermo, sin derechos laborales de De ningún tipo, ni de ningún tipo. licencias, ni de, por ejemplo, accidentes laborales, ni de enfermedades profesionales. Todo a cuenta ya no de la inversión capitalista, que no la quieren vender como siempre una actividad de riesgo. No, ahora va a cuenta y riesgo del Del trabajador. hombre. Y esta orientación, ¿cómo la están tratando de introducir fuertemente? Mediante la reforma educativa. Estamos en pleno Exactamente. desarrollo de una reforma educativa que viene de la mano de un programa más macro, que es el Plan Maestro, los acuerdos de la secundaria 2030, 2030, y bueno, en la reforma de la educación secundaria, que ya se está implementando, o han pretendido empezar a implementar en la Ciudad de Buenos Aires, que viene para el resto de las provincias, en la reforma curricular de la educación técnica, aparece muy fuerte este concepto. Eliminar materias, eliminar espacios curriculares de contenidos y conocimientos específicos, para reemplazarlos con talleres y digamos, actividades de emprendedurismo, de justamente de desarrollo de la fantasía del empleo autogenerado. Ahí tuvimos en su momento la polémica con Bullrich, el ex ministro de Educación. Recordaremos todas sus declaraciones de que estaba en auge la actividad de la cerveza artesanal y del piloto de drones como nuevos empleos en pleno desarrollo. Ay. Por supuesto, esto como en su momento los parripollos o las remiserías para los que recordamos la década del 90, ¿no? Cuando ya había dos remiserías por cuadra, cuando había un parripollo en cada esquina. No era un negocio, lo mismo ocurrirá con la cerveza Ahora, sí. artesanal, y lo mismo con el pilotaje de drones. El tema es que no deja de ser una fantasía, porque cada uno que el emprendimiento le rinde resultado o incluso se convierte en un empresario o un pequeño empresario, habrá cientos que no van a lograr que su iniciativa
se autosustente y mucho menos que dé ganancias para el automantenimiento, y por lo tanto tienen a la juventud entretenida, ese es el objetivo, tener a la juventud entretenida, bueno, durante una cantidad de años alrededor de esta cuestión, postergando su ingreso al mercado laboral formal. Exactamente. Y esto, ¿no? Porque hablabas de resistencia a implementarlo, ¿no? Y justamente con la educación, como lo que significa eso, ¿no? Como derecho, como porque hablamos de los contenidos, de eso, de cómo son las aulas, de cómo, pero también cómo resiste, ¿no? Los docentes, más este año por ahí, o bueno, eso, pensarla también ahí, la reforma laboral y eso, ¿qué resistencia hay? Bueno, mira, la resistencia es a muchas bandas, ¿no? Por suerte, por suerte. Tenemos, por un lado, obviamente, toda la organización docente desde los UTEA Multicolor, bueno, yo además soy secretaria general de los UTEA La Matanza, venimos enfrentando muy fuertemente toda esta reforma educativa, el plan maestro, y poniendo muy de relieve todos los eslabones para esta implementación. Por ejemplo, enfrentamos muy fuertemente la evaluación, el operativo de evaluación aprender, ¿no? Lo mismo que el enseñar para los terciarios. Y nosotros lo hemos hecho prácticamente, por ejemplo, en La Matanza y en otros distritos. Desde que esto lo pretendieron implementar, hemos no solo organizado que los docentes no se inscriban, denunciado el tema, hablado con los padres, sino directamente, además de todo eso, hemos organizado medidas de fuerza los días del aprender. Venimos de hacer justamente un paro que habíamos votado ya como paro distrital, aunque luego fue un paro provincial el 18 pasado que se hizo el aprender. Hicimos un nuevo paro el 22 en el distrito de La Matanza, solamente por como forma de enfrentar el aprender. Y es interesante porque incluso en algún diario salió que el único foco de resistencia al aprender es allí en el grupo de revoltosos de La Matanza, pero es interesante porque el propio gobierno ha tenido que ir retrocediendo. Ahora solamente lo iba a hacer en primaria, ya no en secundaria. Bueno, las muestras en muchísimos distritos no le dan ni para tabular esos resultados. Hemos derrotado en el Congreso Nacional, y de esto he sido una de las protagonistas, el intento de armar el ranking de escuelas, de aprobar el ranking de escuelas, que quisieron meterlo, lo frenamos. Y fue interesante porque tuvieron que archivar este intento que siempre denunciamos que era lo que querían hacer. Bueno, apareció, y si recuerdan, lo dijo Macri en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias este año. Hemos logrado frenarlo en la Comisión de Educación. Y otros mecanismos por los cuales esta idea del emprendedurismo y de estas reformas vienen, bueno, tiene que ver también con la modificación de los estudios de la formación docente. De allí la enorme lucha contra la UNICABA en la Ciudad de Buenos Aires, que es esta idea del gobierno de la ciudad de cerrar los 29 institutos de formación docente de la provincia, desde la ciudad, y armar una unificación detrás de un formato de un universitario, pero que lo que esconde es un ajuste brutal ante la enorme resistencia docente estudiantil de los gremios como ADEMIS a esto. Lo que tuvieron que hacer es decir, bueno, vamos a una cosa intermedia, los institutos no se cierran, pero avanzamos con UNICABA. Bueno, todo eso está en el debate actual. Nosotros somos partidarios de rechazar la formación de UNICABA, porque esta idea intermedia es pan para hoy, hambre para mañana. Defendemos la especificidad de cada uno de los institutos, justamente cada uno de los institutos tiene su historia, su construcción, su especificidad, y esto no se puede absorber, además de que es obviamente un mecanismo de flexibilidad laboral. Exacto. Y de achique, de ajuste, de reforma laboral directa y demás, pero esto es una de las formas de resistencia. Y lo mismo ha pasado, el intento de introducir estos mecanismos del emprendedurismo y la transformación de los programas de estudio y demás, ha pasado en los institutos a nivel nacional. Ha habido un intento de cierre, de hecho ha habido cierres en institutos de formación docente en varias provincias del país. Bueno, docentes, estudiantes en algunos lugares se organizan para defenderlo. Entonces tenemos, digamos, un programa gubernamental que tiene bastantes problemas para avanzar. No quiere decir que no avance, pero avanza por parcialidades, a borbotones,
Y creo que lo que tenemos que desenvolver fuertemente, desde los sectores combativos, así lo planteamos, desde los sectores antiburocráticos, es necesario, digamos, desenvolver muy fuerte una organización docente, estudiantil, con los padres, con los sectores de trabajadores que comprenden este, el objetivo final de esto, este, para enfrentar todas estas reformas educativas. Bueno, en eso estamos, las direcciones sindicales tradicionales de los sindicatos nacionales, provinciales, más ligados a la celeste y a la construcción más de tipo burocrática, declaman pero no actúan, y por lo tanto creo que tenemos que, por un lado, obligarlos con una organización propia, pero por otro no dejándolos avanzar y introduciendo nosotros mismos en la lucha contra el gobierno. Exactamente. Seguimos en un ratito analizando esto de la reforma laboral en la educación y las resistencias que podemos lograr para parar con este neoliberalismo, ¿no? Pero muy, muy crudo, que estamos atravesando. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una reforma de la formación docente que llamó UNICABA. Sin embargo, este proyecto fue rechazado por unanimidad por toda la comunidad educativa. Las fuentes oficiales para considerar la dimensión pedagógica del proyecto son inciertas. El Ministerio de Educación no presentó una base pedagógica detallada que respalde el proyecto UNICABA, ni se ha dado a conocer los nombres de los especialistas que trabajaron en el mismo. Uno de los puntos más enfáticos se relaciona con las nuevas tecnologías y su lugar en la formación. Se parte del supuesto de que la tecnología marca el ritmo de la cultura y de la vida social, y que, dado que transitamos una época fuertemente marcada por lo tecnológico, el presente puede definirse como un futuro que ya llegó. En estos planteos se observa un sorprendente desconocimiento de los profundos y numerosos debates existentes en el entrecruzamiento entre tecnología y formación que emergieron fuertemente en los años 90. Frente al encantamiento ingenuo que veía en las nuevas tecnologías una varita mágica para la enseñanza, se ha demostrado que las herramientas tecnológicas ni mejoran ni empeoran la enseñanza y que depende de los criterios pedagógicos con que se las incorpore. Por otro lado, la idea del cambio vertiginoso e inevitable es también funcional a la caducidad programada de los sistemas operativos, el software y los dispositivos. Y, en el elogio de la educación virtual, puede reconocerse como trasfondo una creciente oferta comercial de plataformas virtuales para el medio educativo. Sin embargo, el compromiso de la educación, la formación y la universidad es con la sociedad y no con las empresas de tecnología y sus planes de desarrollo. La pregunta a la que este debate nos debería llevar es si queremos una educación que anteponga la tecnología a la pedagogía o una educación que anteponga la pedagogía a la tecnología. El gobierno presenta esto como una novedad, desconociendo el contexto de un plan de estudios que tiene un número importante de asignaturas dedicadas a su tratamiento. Entre sus 47 asignaturas, el profesorado de educación inicial tiene un taller práctico de nuevas tecnologías, una asignatura llamada didáctica y tecnologías en la educación inicial, una asignatura llamada nuevos escenarios, cultura, tecnología y subjetividad. Las instancias virtuales y o sobre tecnologías ofrecidas como espacios de definición institucional, hasta 5 instancias en algunos institutos, y un campus virtual brindado por el propio Instituto de Formación Docente que la mayor parte de los profesores utiliza como soporte para sus materias presenciales. En definitiva, UNICABA es un proyecto sin relevamiento de antecedentes, sin marco teórico explícito y sin el más mínimo respaldo de especialistas en el campo de la formación docente o de la educación en general. Seguimos analizando aquí en carne propia la reforma laboral en Cortes. Estamos en el corte sobre la educación. Hablamos un poco de qué implica esta reforma laboral y qué implicaría de aprobarse toda, de seguirse metiendo como vemos que se mete por todos lados. ¿Qué implicaría en el trabajador de la educación, en la trabajadora de la educación, en esos cuerpos que están dando la lucha en la calle? ¿Pero qué implica esto de que avance, que siga avanzando la reforma laboral? Bueno, mira, este es un gran ejemplo de que no necesitan aprobar una nueva ley, ¿no? Uh-huh. Sino que justamente nosotros tenemos un embate, no solo de este gobierno, ¿eh? Recordemos siempre aquel discurso de Cristina en 2014, al iniciar las sesiones ordinarias, que dijo: acá los estatutos del docente tienen demasiados privilegios, 4 meses de 3 meses de vacaciones, trabajan 4 horas, nunca nos tenemos que olvidar, para ver que hay un correlato, un continuum, ¿no? Sí. En este sentido,
¿Cuál es el ataque? El ataque es a los estatutos del docente. ¿Por qué? Y porque es el equivalente a nuestro contrato de trabajo, a nuestro convenio colectivo. Colectivo. Colectivo, justamente. En cada provincia hay una legislación diferente, porque de la mano de la provincialización de la educación, del desguace, no hay una norma nacional. Esto lo refuerza el gobierno macrista cuando elimina la paritaria docente nacional. Y justamente permanentemente vemos que hay intentos de modificar los estatutos en las distintas provincias. Esto implica modificar las condiciones de acceso al empleo, eliminar por sobre todas las cosas, ¿cuál es la joya de la abuela del estatuto del docente? La estabilidad laboral. La estabilidad, que justamente este año se cumplen 60 años de la conquista del estatuto del docente con este concepto, ¿no? El de la estabilidad laboral, luego de enormes luchas. Entonces, ¿por qué? Y porque le conviene a los gobiernos la precarización laboral permanente como concepto. Entonces, hay varios mecanismos por los cuales quieren atacar esto. Por un lado, atacan los regímenes de licencias. La vemos todo el tiempo a María Eugenia Vidal, por ejemplo, en la provincia, atacando y atacando que las licencias, que la gente se toma licencias que no le corresponden, han modificado el sistema para justificar, para que la gente vaya enferma a trabajar. Bueno, entonces, no te modifican el estatuto, pero indirectamente te están modificando las condiciones para tomarte una licencia por enfermedad, lo cual hace que efectivamente se haya una persecución sobre el tema. Luego, la idea de la desafiliación sindical también fue todo un ataque el último verano. Fracasaron, pero fue todo un ataque. Y, por supuesto, el mecanismo permanente de atacar las condiciones laborales. Este gobierno, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, todo el tiempo está sacando resoluciones que modifican nuestras condiciones de acceso laboral y del marco normativo sin participación de los sindicatos, imponiendo sistemáticamente las cuestiones. Nos están llevando a una asimilación muy grande con cómo funciona el sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires, que viene siendo mucho más, dictatorial y autoritario que el de la provincia en este momento, ¿no? Entonces, imposición de normativas, eliminación de los... En la ciudad eliminaron las juntas de clasificación para que haya un control de la elaboración de los listados. En provincia están queriendo ir a una situación similar. Entonces, todo el tiempo ataca a las condiciones laborales, a la normativa, con la idea de atacar el concepto de estabilidad, de la mano de la idea de que los títulos hay que revalidarlos permanentemente. Claro. Vos no llegaste al cargo docente y ya estás allí, no. Vos tendrás que revalidarlo, y de ahí viene el enganche con las evaluaciones, este operativo de evaluación. Deberás revalidarlo porque vas a tener que justificar que cada tanto tiempo estás actualizado. Quieren introducir la idea del salario por mérito. ¿Y el mérito de dónde? O por capacitaciones, o por la actualización, o por el rendimiento. Hay un montón de países de Latinoamérica donde ya el salario docente está determinado en gran medida por ejemplo, cuántos alumnos y cómo rinden las evaluaciones del estilo aprender, las PISA y otras. Con lo cual, la calidad educativa se fue al tacho, porque si el salario de un maestro, por ejemplo, depende de ciertos contenidos de lengua y matemática, se terminó en la clase de arte, se terminó en la clase de música, se terminó cualquier contenido que no tenga que ver con eso. Porque justamente... Pero también toda la otra formación que lleva estar en un aula, ¿no? Entonces vos tenés efectivamente un montón de elementos. El objetivo del salario por mérito, el objetivo de eliminar la estabilidad, de tener que revalidar los títulos. Ahí también enganchan estas modificaciones en la formación docente. Unicaba y otros mecanismos de eliminar la validez nacional de los títulos, sino que los títulos son parciales, digamos, siempre habrá que reactualizarlos, cosa que no ocurre en ninguna otra profesión, porque a un médico le pedirán en todo caso que haga cursos de actualización. Nunca le van a decir que el título docente de grado, el título de médico de grado no sirve más, hay un arquitecto, ¿se entiende? En pedagogía las cosas no avanzan a un ritmo para que cada 5 años debas revalidarlo como el decreto que obliga en la ciudad a, digamos, y coloca límites a la validez de cursos, actualizaciones e incluso carreras. Entonces vos tenés que, en la vida cotidiana del docente, estos intentos de flexibilidad laboral, que es la justificación de estas reformas,
van tratando de introducirse por diversos ángulos. Entonces, el ataque a los estatutos del docente es muy fuerte con este objetivo de fondo, y por eso todo lo que tiene que ver con salario por mérito, con idea de modificar la validez de los títulos, de modificar las condiciones de acceso y de ataque a la estabilidad, deben ser rechazados de plano. De plano, totalmente. Gracias, Romina. Gracias a ustedes. Bueno, y esto fue en carne propia la reforma laboral en cortes. Pasamos por varios cortes, ¿no? ¿Qué implica internacionalmente esto del G20? Que ahora dentro de poco van a venir los poderosos del mundo aquí. No por casualidad está pasando todo lo que pasa. Después nos metimos en la ley, nos metimos con los trabajadores, cómo afecta a los trabajadores en particular en el ramo del aceite, los aceiteros. La lucha que dan, también estuvimos hablando sobre la salud, qué implica en la salud esta reforma laboral, y hoy con vos, con Romina, estuvimos conversando y analizando cómo se para y cómo se resiste justamente en educación, que es algo tan fundamental y un derecho humano tan, tan fundamental. Así que esperamos que sirva para seguir pensando, para seguir analizando, para que no es que, o sea, como que no la sigan implementando esta reforma laboral, y para saber que la resistencia está y es colectiva, ¿no? Desde la docencia, desde la salud, somos colectivamente, hay que resistir a esto. Así que bueno, gracias por este ciclo.